Bueno, estamos ahora en lo difícil, ¿no? Del calendario que tenemos. Tenemos ahora, creo que, los cinco siguientes partidos, los cinco primeros equipos de la liga y luego ya todo lo demás, ¿no? Pues, pero hay que ir a tope. Burgos viene una dinámica difícil, ¿no? Nosotros jugamos en casa, tenemos que dar un salto grande y luego acelerar la adaptación de Yassin y de Alex lo más posible. La idea es seguir compitiendo, aprender y estar en partido. El último partido de aquí nos faltó Miguel, nos faltó una coexistencia ahí al principio que fue importante, pero bueno, yo creo que estamos en el guión de que cada partido tiene que ser una pequeña mini final, pero porque hay que disfrutar de estos momentos con esta liga tan dura y tan difícil. Hombre, yo creo que siempre que refuerzas es para cambiar un poco, no solo es lo buenos jugadores que puedan llegar a ser ellos, sino es lo que crean en el entorno, ¿no? O sea, que tú, cuando una persona entra a un trabajo nuevo o alguien entra a un sitio, lo que hace no es solo ser él como es él, sino es lo que puede generar y lo que puede cambiar a los de alrededor, que es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que puede haber una influencia, pero claro, también hay que darles un periodo de adaptación que es importante. ¿Para jugar? Sí, yo espero que sí, espero que puedan jugar los dos. Sea, la adaptación, ¿poco tiempo tenéis? Ya, pero yo creo que la adaptación no es lo que pensamos que de repente va a tardar en rendir un tiempo, sino que van a ir de menos a más como va todo el mundo, como va el equipo, ¿no? El equipo ha mejorado muchas cosas y yo creo que el tema es ir creciendo y seguir calculando y seguir mejorando las cosas. Empieza la segunda vuelta este domingo, un rival potente. Primera vuelta, solo tres victorias. Eso, pues, hay la mente de que va a cambiar. O sea. Ojalá, ojalá, ¿no? Siempre lo he dicho, que ojalá hay que cambiar la dinámica. Tres victorias son muy pocas. La primera es verdad que hemos competido en 10 partidos. Hemos estado 10 partidos ahí, pero no hemos tenido lo que deberíamos tener para ganar, la experiencia, lo que fuese, ¿no? Entonces ahora hay que ir a por todas. Yo entiendo que pues, San Pablo es un súper equipo, mucho respeto, tal, pero vamos a por todas. Vamos a intentar tener alegría, tener chispa, la afición que nos apoye, que va a haber un buen ambiente, ¿no? Entonces a por todas, tener esa energía que hace falta para conseguir cosas. Que va con gente de Burgos, también va a ser un plus. Bueno, mejor, yo amo cuando, además yo pienso que la cultura del baloncesto y dentro de poco es la Copa del Rey, que es una explosión de eso, ¿no? Es de mucho respeto, de muchas cosas, y es súper bonito, ¿no? Entonces yo creo que si se recupera esa cultura de que las aficiones viajen y acompañen a sus equipos, aparte para conocer los sitios y todo, es maravilloso, ¿no? Aparte de poco, importante, ¿no? Que aporten, son jugadores con experiencia, ¿no? Que es lo que parece que en muchas ocasiones nos falta este tipo. Sí, bueno, yo creo que buscábamos un perfil así, ¿no? Y los dos nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces cada uno, vuelvo a decir lo mismo de antes, no solo lo que ellos nos dan, sino lo que hacen que los otros den. Entonces yo creo que me parecen dos muy buenos jugadores, pero también creo que son dos que pueden ayudar mucho a crecer a los demás. Entonces creo que tienen una doble influencia que hay que respetar y que es importante. ¿Tienes a todos bien, Ana? ¿Y Miguel de Pablo? Sí. Estamos todos más o menos bien. A ver si podemos jugar todos y con alegría el domingo por la mañana y luchando hasta el final. ¿Todavía Juan, un susto? No, nada, nada, nada. Juan está bien, hoy entrenó perfecto. Está bien. Juan es una roca. Juan es una roca. ¿Qué tenemos que hacer para ganar a San Pablo? No. ¿Sí? Hacerlo muy, muy, muy bien, ¿no? Tener el público como siempre que nos apoya a tope, disfrutar del partido y ir al límite. Y sobre todo, intentarlo todo. Intentarlo todo. Yo creo que la clave es que hay que intentarlo todo, que hay que vaciarse, ¿no? Pues Alex, primero bienvenido a Logroño. Muchas gracias. La pregunta del día es, ¿por qué venir a un clavijo que ahora mismo vemos Bueno, a ver, tampoco para mí es una experiencia más en mi carrera, ¿no? Tenía ganas de volver a competir. La temporada pasada, cuando acabé, fue una gran temporada. Disfrutamos mucho, jugué en Lleida. Creo que conseguimos objetivos. Estamos en un vestuario joven y acabé la temporada con muy buenas sensaciones. Y no me sentía retirado, ¿no? O sea, no es esa sensación, ¿no? De sentirte retirado. Y bueno,
tenía ganas de volver a probar, ¿no? Porque es verdad que yo desde el final de temporada sin competir y me parece que Clavijo era una gran opción. También, bueno, sabéis que soy de Pamplona, estoy cerca de casa, que para mí también es importante con esta edad. Y nada, con muchas ganas y no miro la clasificación, simplemente me apetecía venir a un proyecto a jugar, a aportar lo que pudiera y ojalá ayude a que el equipo pues dé un paso adelante y salve la categoría, ¿no? Porque se puede, ¿verdad? Porque se puede, sí, bueno, la categoría. Mirando la clasificación, al final no hay tanta diferencia, no nos llevan tanta diferencia, ¿no? Los equipos que están un pelín por arriba. Salvarse es difícil, pero es difícil para todos, ¿no? Y bueno, vamos a intentar quizá coger una dinámica más positiva, empezar a sacar partidos igual más continuos, ¿no? Y darle la vuelta un poco a esta situación, que yo creo que es posible, sí. ¿Cómo es tu equipo? Pues muy bien, físicamente muy bien, son chavales jóvenes, con mucho ritmo y con muchas ganas, ¿no? Y ganas de aprender. El año pasado también estuve en un vestuario parecido, ¿no? Que eran chavales jóvenes con muchísima hambre y yo, como veterano, me encanta este tipo de equipos porque a una persona que ya ha vivido necesita igual un pequeño empujón de, ¿no? De que los chavales estén todo el día con el cuchillo entre los dientes y que te aprieten al máximo los entrenamientos. Y lo valoro mucho y espero que entre su juventud y la experiencia y la veteranía mía y la de Yassin, pues seamos capaces de aportar un poco quizá lo que falta al equipo, pero la verdad que me he encontrado un vestuario muy unido y con mucha hambre. Tú que vienes hablando con todo el culo pelado ya en estas categorías y tal, a general no suele hablar de victorias y tal, pero hay que hacer una muy buena segunda vuelta, la verdad. Sí, está claro, es así. Miras la clasificación, tienes 3 victorias, es verdad que no es tan lejos a los de arriba, por eso le decía que creo que para salir de abajo tenemos que ser capaces de encadenar una racha de victorias que nos dé a nosotros confianza, que los demás rivales empiecen a temernos y a respetarnos y que vayan a otros sitios y a otros lugares sabiendo que no pueden fallar, ¿no? Que Clavijo ha empezado a ganar y que la cosa ha cambiado y que es un rival temible que no se va a dejar ni va a bajar los brazos en ningún momento. Bien, pues a decirle que vamos a Logroño y welcome to Logroño. Y que por qué Logroño y por qué venía esta valla. Why you choose Logroño? Why you choose this club? I was always interested in playing in Spain, and then the chance presented itself. I looked at the standings. We're at the bottom right now, but it is a good challenge for me to help the team to fight back in the rankings and make moves up. You know, that was a good challenge for me, and I love the thought of it. I love the possibility of making a run with this team, and yeah, that's why I came. Vamos a cambiar un momentito. Sí. No. Que bueno, ha dicho que él siempre le sedujo mucho la idea de jugar en España, ¿no? Y bueno, y también conversaciones que he tenido con él. Era uno de sus sueños venir a jugar a España, le salió la posibilidad, vio que el equipo estaba abajo y también se lo toma como un reto, ¿no? O sea, un reto el poder ayudar a Clavijo a salir de las posiciones bajas, ¿no? Y le pareció, las dos formas, le pareció interesante para poder aceptar la oferta, ¿no? Tanto venir a España como el reto de ayudar al equipo a salir de ahí. ¿Qué le ha pedido Genaro? ¿Si le ha pedido algo en especial? What if she want to know if the coach asks you something specific, something specific to you, like what you had a conversation with him, and if he told you something specific that he want of you? I think just more my experience, to bring my experience to the team and also leadership. And then, you know, just be me, you know, be dominant and just do whatever the whole team like needs me to do, you know, like just fight and, you know, do the best to try to win every game now in the second round. Thank you.
Tranquilos, ¿eh? Nada, que las chicas, al poder. Que el entrenador le ha pedido que aporte su experiencia y su saber jugar y su entrega y su dominio de, dentro de la pintura. Más o menos. Did you know something about the league? Did you know before? At my old team, our athletic trainer, he is from Logroño, and he told me a little bit about the league, but I also did my research, and there were a few players in this league I used to play against before, and I looked at the teams, like a lot of high-level teams, a lot of high-level players. So, I mean, I did my own research, but of course, I mean, everybody in Europe talks about Spain basketball and also the second league. I mean, the second league is probably known to be the best second league in the world. So, yeah, I definitely knew about the league, you know, but I had to do my research for sure. Bueno, ha dicho que tenía un segundo entrenador, creo que ha hecho, no sé si nuestro último equipo o el anterior, que había entrenado en Logroño, no sé quién será, y que le había dado pues, muy buen feedback de Logroño y de la Liga. Aparte, conoce otros jugadores que han jugado aquí. No habló con ellos directamente, pero sí que vio la clasificación, vio cómo iban, vio cómo estaban jugando y nada, y que aparte de eso no conoce nada más, pero que está también aquí para, pues, para conocerla y aprender. She wants to ask you if you think is, that it's possible to stay on the league. Oh, absolutely. Absolutely. I mean, I've been in teams in Japan. We were 16th place out of 18. We stepped it up and we ended up being 8th and make the playoffs. You know, I've been part of teams like where we started 0-7, but we still won the championship. So, to me, this is nothing, and I have a guy beside me also super experienced. Like this is nothing. We just need to believe, and I believe that we can definitely win a lot of games in the second round, or at least try. We can always try, but I do believe that we can make it happen, and in basketball, everything is possible. Que cree absolutamente que podemos hacerlo, que ha estado en otras experiencias como en Japón, que el equipo empezó mal y luego acabaron mejorando, en otra experiencia empezó 0-7 y acabaron ganando el campeonato, y que cree que mínimamente vamos a intentar pelearlo e intentarlo todos los partidos. First experience in your Germany? And how do you define yourself as a basketball player and your strongest points of your game? I see one of my, me as a player, I'm a team player. I do whatever the team needs me to do. I try to be a good teammate every day, you know, be positive with my teammates. I think that are my strength. Like being as a player, I mean, I just do whatever I'm asked to do, you know, so I don't limit myself, but I'm always like just trying to be like trying to do the best, like what my team needs me to do, you know. So I think that's how I define myself as a player. Es un jugador que siempre intenta adaptarse al equipo al que está, que ha tenido diferentes roles en otros equipos y que él intenta dar lo que el equipo necesita para ganar o lo que le pide el equipo para ganar. Y no se limita como jugador en las jugadas individuales, pero sí que aparte de lo individual intenta ayudar al equipo en todo lo que puede para, pues, para los objetivos.